Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Alejandro. Pues yo estoy muy contenta acá hoy. Bienvenidos todos. Espero que sea una hora sobre todo de discusiones. Estamos en un momento en el Registro Nacional que crece todos los días. Todas las semanas tenemos un proyecto, por lo menos iniciando. Y pronto tendremos ya los primeros datos del Registro Nacional de Cuidados Intensivos en Colombia en la página. Yo no voy a prolongarme mucho en la introducción. Va a ser 1 hora, 15 minutos para cada conferencista y al final que podamos tener tiempo para aclarar todas las dudas. Acá tenemos personas que están asistiendo que tanto ya son parte de sus hospitales, ya son parte del proyecto de registro nacional, tanto cuanto potenciales unidades que se van a participar futuramente del registro. Entonces, por favor, hagan llegar las preguntas y tengamos un excelente evento. Va a iniciar la presentación el doctor profesor Jorge Salú, que es investigador senior del Instituto DOR en Brasil y cofundador de EPIMED, que es la herramienta del Registro Nacional de las Sociedades Colombianas. Enseguida va a hablar la doctora Diana Borré, coordinadora de la UCI del Centro Hospitalario Serena del Mar, y nos va a hablar sobre la gestión, sobre todo con énfasis en la gestión de recursos y coste efectividad. Y finalmente, el doctor Fayo Barón, que nos va a contar mucho de su experiencia en cómo el benchmarking ha optimizado su asistencia al paciente crítico y además de la asistencia, la ha apoyado también mucho en la investigación. Entonces, bienvenidos todos. Gracias, Amado. ¿Puedo compartir la pantalla? Sí. Sí, Bueno, doctor, la pregunta. gracias por la invitación. Es verdaderamente un gusto estar con vos hoy para hablar de este tema. De hecho, estoy muy contento por ver el desarrollo del registro en Colombia y todos los resultados que muy pronto tendremos para discutir en un webinar futuro. Pero hoy me invitaron para contar una historia, creo, que es un poco la historia de lo que hicimos en los últimos 15 años. De hecho, este tema, este título, es el título de un artículo que está publicado hace un mes sobre este tema. Después podemos compartir el artículo completo para todos o por lo menos el link. Es un periódico open access, entonces será tranquilo. Bueno, entonces la idea para los próximos 15 minutos es hablar un poco, como contar un poco la historia y dejar espacio para las preguntas después, porque creo que todos tienen preguntas y dudas y estaré contento de contestarlas. Bueno, como decía Amanda, soy también uno de los fundadores de PIMED. Este es seguramente un conflicto de interés, pero también me posiciona bien para contar un poco esta historia. Entonces, vamos a empezar de cómo todo este empezó. Y todo este empezó en Brasil hace mucho, desde final de 2008, pero podemos volver a un par de años, 2006, cuando empezamos a pensar cómo intensivistas podrían buscar o crear una base de datos estructurada que tendría acceso muy rápido a los datos, pero también a los informes, los reportes de la unidad, a una base de datos única que en este momento, cuando yo era el coordinador de la UCI en el Instituto Nacional de Cáncer en Río, era una base de datos en Excel, como todos lo hacíamos en este momento. Esta base de datos en Excel, el sueño sería que se tornara una base de datos de acceso fácil, que sería en línea, porque no hablábamos cloud en este momento, y que fuéramos capaces de, con estos datos, evaluar la calidad
de los cuidados de la UCI, los desenlaces de los pacientes, la performance de la unidad de cuidados intensivos y conseguir también a través de preguntas e hipótesis clínicas buscar las respuestas a través de la investigación. Entonces, este lo queríamos. Y lo queríamos este para nuestras dos UCIs en el hospital, pero cuando empezamos a desarrollar el proyecto y la idea, pensamos que este sería posible hacer para todo el país con una visión distinta, que fue entonces inspirada en los modelos de que en este momento se llamaban los registros nacionales de UCI, que ya estaban presentes a 10, 15 años en Inglaterra, en Holanda, en Australia, Nueva Zelanda, y que tenían como características tener una base de datos común, que era más sencilla, y alrededor de esta base de datos tenían los complementos de, por ejemplo, de add-ons, de otras funcionalidades, pero una base de datos común a todos que utilizasen y compartiesen los datos del registro, que tenían en estos países de Europa y de Oceanía una cobertura nacional o por lo menos regional, lo que también imaginábamos nosotros para Brasil, y con esto sería posible imaginar y describir el perfil de pacientes, sea el case mix, el uso de recursos, los desenlaces de pacientes, de una manera estandarizada que permitiría no solamente la evaluación puntual de los resultados de una UCI, pero su evaluación a lo largo del tiempo y también el benchmarking, la comparación con las otras unidades de cuidado intensivo. Y finalmente esto generaría y posibilitaría la mejoría de calidad de las UCIs involucradas en el proyecto. Y para esto, cuando fuimos a estudiar esto, y yo estuve en Inglaterra con el grupo de ICNAR que trabajaba con este en el momento, estaba claro que había perspectivas distintas, la perspectiva de una visión nacional, la perspectiva individual de los pacientes en la UCI, pero también de los que cuidaban de los pacientes, sea de los intensivistas, de las UCIs y de los hospitales. Y sería importante entonces que un registro nacional tuviera datos en los perfiles de pacientes y desenlaces que fueran relacionados a cada uno de estas visiones de perspectivas distintas. Y en este momento hicimos un poco este ejercicio después, más de 10 años después de creado, publicamos un poco sobre esto, discutimos mucho cuál era la relevancia de los cuidados intensivos. Finalmente, la conclusión era que la relevancia, la importancia estaba directamente proporcional a la relevancia y el valor que los datos generaban para las UCIs y sobre todo para el cuidado de los pacientes, pero también para la investigación. Entonces, para que fueran importantes, relevantes, registros nacionales deberían ser robustos, bases de datos nacionales, efectivamente, no solamente dos, tres UCIs, tener datos siempre actualizados, sea en el mismo día, sea por lo menos en la misma semana, para ser una fuente importante de datos epidemiológicos, datos que pudieran ser utilizados para el monitoreo y preparación para pandemias. En este momento no imaginaban COVID, pero 2 años después de la creación del Registro Nacional, tuvimos la pandemia de influenza en 2009. Entonces, este ya era un problema del mundo real. Y también que fuera un guía para la mejoría de calidad. Este es lo que imaginábamos. Entonces, en el registro brasilero de cuidado intensivo, que está en esta página, utisbrasileiro.com, tuve como objetivo desde el primer día fornecer entonces todo esto que decíamos, una plataforma en línea que permitiese la evaluación de performance de UCIs, la utilización de recursos, métricas estandarizadas y ajustadas por la severidad de los pacientes, evaluación del case mix y benchmarking. Y con esto,
Esto generaba una fotografía de cada una de las UCI que nos permitía identificar entonces cuáles eran los AVOS para mejoría de calidad, porque cada unidad tiene un diagnóstico de calidad distinto y, por supuesto, de desafíos distintos para mejorar su calidad. Pero tener una base común de datos permite la identificación individualizada de estos AVOS para mejoría y la implementación también individualizada de medidas de mejoría de calidad y proyectos de mejoría de calidad, sean los proyectos de investigación, proyectos académicos o proyectos pragmáticos del día a día de la SUSI. Este es un poco donde llegamos después de 15 años. Empezamos en Brasil, pero expandimos esta frontera del proyecto. Pero voy a contar un poco la historia más restrita a Brasil. Y para tener entonces este registro nacional, tendríamos que tener el que llamamos el Core Dataset, que sería un conjunto de datos mínimo que fuera bien estandarizado y que sería fácil de mensurar, pero también que sería fácil de reproducir con un entrenamiento muy sencillo y definiciones muy claras entre las UCIs. Y este sería un poco lo que un resumen de qué sería este core dataset para nosotros, desde los demográficos, aspectos de los antecedentes de los pacientes, la evaluación de la severidad de los pacientes, los diagnósticos y también la utilización de recursos y finalmente los diferentes tipos de desenlaces que teníamos para ofrecer a través de la plataforma. Desde el punto de vista del PIMED, entonces, como dice, empezamos en 2008 y fue desde el inicio un proyecto de intensivistas para intensivistas. Esta fue la visión. No era un proyecto de informático, no era un proyecto de administradores o de gobierno, pero sí de tres intensivistas que querían trabajar con estos conceptos que dice inicialmente. Empezamos en 2008 y en 2010 tuvimos, de hecho, formalmente la idea de crear un registro nacional. Aquí ya teníamos más de 50 hospitales involucrados en el proyecto y después, solo después, hicimos una alianza formal con la Sociedad de Cuidado Intensivo Brasilera, que es AMIP, en 2013, pero esta ahora, en este momento, es fundamental para el proyecto, no solamente para el soporte, pero para también su crecimiento y su reconocimiento como un proyecto importante y formal de una sociedad científica que apoya los intensivistas en la mejoría de calidad. Estos son los datos y este es el artículo que dice, que describe un poco los datos de lo que vivimos en estos años. Entonces, empezando 2010 hasta 2023, solamente para tener los años completos, pero tenemos la página, datos actualizados hasta 2 semanas atrás y a través del sistema IPIMED, ustedes saben, pueden mirar datos similares actualizados hasta minutos antes de generar los informes. Pero aquí, solo para que miren que en 2010 teníamos como cerca de 50 hospitales, ciento y pico camas de unidades de cuidados intensivos, y experimentamos hasta 2019, 2020 un crecimiento lineal año após año. Miren que mismo si hoy tenemos una base grande de cuidado intensivo, con casi 30.000 camas de cuidado intensivo utilizando la misma plataforma y entrando datos para el registro nacional, esto siempre empieza pequeño, siempre empieza con dos, tres que están entusiasmados, que después se involucran otros 10, 20, 30, hasta que se consigue una velocidad de crecimiento más grande. Seguramente que usted pregunta lo que sería esto. Esta es la pandemia que creó mucho camas de cuidado intensivo, ve que es desproporcional, creó más camas do que hospitales, porque los hospitales sí fue el crecimiento natural y lineal de registro, pero acá el pico es el crecimiento de camas de cuidado intensivos en Brasil. Y acá esto naturalmente se traduce en un crecimiento importante del número de pacientes o de ingresos en cuidados intensivos a cada año en el registro. Entonces, cuando llegamos a 2015, pasamos de algo que para nosotros era excepcional, 200.000 ingresos nuevos cada año en el registro. Y sinceramente, mismo si me gustaría mucho, no diría que hoy tendríamos casi 1 millón
nuevos ingresos por año en el Registro Nacional. Entonces, este es muy robusto como una base de datos para evaluación de calidad, para el estudio de la epidemiología y para todos los proyectos y para el benchmarking sobre todo. Acá, en este gráfico, miren que podemos ver que desde que empezamos hay alguna estabilidad en términos de la proporción de los pacientes médicos, de quirúrgicos, pero en la pandemia esto se cambió, un poco más de pacientes médicos, un poco menos de pacientes quirúrgicos, como en todo el mundo. Y interesante ver que mismo después de la pandemia 2022 y 2023, no retornamos completamente a la línea de base. Hay un déficit ainda de la cirugía programada que se ve claramente en los registros nacionales. Acá, por tipos de diagnósticos, la misma idea de mirar los datos a través del tiempo en estos 13 años de registro. Y acá es interesante ver que podemos comprender un poco la utilización de recursos, pero también qué perfil de paciente está en nuestras unidades de cuidado intensivo. Normalmente un pico de utilización de recursos en 2021, como esperado, como en gran parte del mundo, pero vemos una cierta estabilidad, salvo por una tendencia de reducción de utilización de ventilación mecánica invasiva, que no está en esta gráfica, pero podemos ver en otros reportes, otros informes, que corresponde también a un aumento a lo largo del tiempo de la utilización de recursos no invasivos como la ventilación no invasiva a presión positiva y la ventilación de alto flujo a lo largo del tiempo. Entonces, esto es un poco de cómo estamos aprendiendo a manejar los pacientes de cuidado intensivo de forma menos invasiva y esto se traduce en mejores resultados clínicos. Y siguiendo en lo que aprendemos a lo largo de estos últimos años, vimos que la severidad de los pacientes no cambia mucho. Hay pequeñas fluctuaciones en el puntaje de SAPS-3, pero no cambia mucho a lo largo del tiempo. Entonces, crecemos la base, pero el perfil de paciente sigue comparable en términos de severidad. Pero podemos ver que hay una tendencia de pequeña de disminución de la utilización de recursos a lo largo del tiempo, sea la utilización de días de UCI y días de hospital. Pero esto no está restrito a lo que estamos mirando como mejoría de calidad o también como los resultados e informes epidemiológicos para la gestión. Pero también hoy, a través de esta plataforma, mucha investigación clínica de alta calidad está siendo realizada. Los primeros proyectos de investigación empezaron en 2013 y hasta hoy, en 10 años, 44 publicaciones directamente ligadas y otras que utilizan parcialmente el registro. De estos, 82% estudios multicéntricos, con una mediana de pacientes por estudio, de 13.000 pacientes por estudio, pero un estudio con 1.300.000 pacientes utilizando datos del Registro Nacional. Y los principales tópicos de interés fueron la organización de las UCIs, la evaluación de performance de UCIs, el perfil de pacientes de epidemiología, sepsis, UCI, etc. Y el estudio más importante de este es lo que llamamos el estudio Orquestra, que empezó en 2013, disculpe, aquí está cerrado, con 51 hospitales y ahora ya tiene como 218 UCIs que contribuyen consecutivamente con todos sus pacientes para este proyecto, que evalúa no solamente la epidemiología y algunos perfiles de diagnóstico específicos en UCI, pero también evalúa a aspectos ligados a la organización de la UCI y cómo este interactúa con los desenlaces de los pacientes de cuidados intensivos. Esto ya generó muchas publicaciones de impacto en periódicos como Intensive Care Medicine, como Lancet Respiratory Journal, como JAMA también. Entonces, mucha publicación de alto impacto que se puede obtener solamente porque tenemos hoy un registro muy estable, sólido y con un gran número de UCIs y pacientes involucrados. Bueno, ¿qué está por vir? ¿Cuál es el futuro?
El futuro en investigación creo que es la utilización del registro para los trials. Este estamos empezando a hacer con un estudio que se llama Impacto y puedo hablar un poco después. La introducción de testeo de estrategias de Machine Learning y inteligencia artificial para mejoría de calidad, que algunas herramientas ya están disponibles en el primer, pero algunos proyectos nuevos están empezando, y la expansión de la visión que tenemos hoy de los pacientes en cuidado intensivo para una visión más amplia a través de todo el hospital, con la perspectiva de seguridad del paciente. Bueno, estoy atento para preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Excelente presentación. De verdad, tengo muchas preguntas. Por favor, envíe sus preguntas al chat y al final vamos a iniciar la discusión. Pero en este momento ahora hago una breve pausa para felicitar y agradecer pues, dos hospitales que ahora tenemos dos representantes de esos hospitales acá y son grandes unidades de cuidados intensivos en el país, que son el Centro Hospitalario Serena del Mar de Cartagena y la Fundación Cardio Infantil La Cardio. Yo voy a nombrar rápidamente y hacer unos agradecimientos porque además de que tuvieron visión del futuro del registro nacional y de la utilización del benchmarking para la mejoría asistencial e investigación, fueron muy serios, tuvieron mucho compromiso para esos proyectos en sus hospitales. Entonces, quisiera agradecer la presencia acá del doctor Juan Gabriel Sandales, que es el director general de la Fundación Cardio Infantil, y todo el equipo que contribuyó para este éxito del funcionamiento de la herramienta en el hospital y en su gran contribución para el registro nacional a través de la AMSI. A la doctora Olga Herrera, al ingeniero Arturo Quintero, al doctor Jaime Fernández de Pediatría, que está haciendo muchos esfuerzos también para hacer crecer el registro nacional en pediatría, y al jefe Marcela Bojaca. Y del hospital Serena del Mar, la doctora Diana Borré como coordinadora de la UCI, al doctor Esteban Toro, coordinador de gestión clínica, a la doctora Jenny Cárdenas, jefe del departamento de la Fundación Santa Fe, porque ha también impulsado esto desde la Fundación Santa Fe. Muchas gracias a todos y paso la palabra a Vladimir para que haga la entrega de los certificados. Bueno, buenas tardes a todos. Yo creo que desde la presidencia de la Junta Directiva de la ANSI, para nosotros es muy importante el trabajo que hacen por todas las unidades de cuidados intensivos de Colombia. Esta vez vamos a premiar, pues por medio del PIMED y la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, a dos unidades que se han caracterizado, pues se han demostrado no solo su esfuerzo y dedicación, sino pues comienzan con una gestión de indicadores de calidad y rendimiento y generalmente pues obviamente se meten al campo de poder medir la verdadera eficiencia de las unidades de cuidados intensivos. Entonces a la Fundación Cardio Infantil y la Cardio y al Centro Hospitalario Serena del Mar, queremos darle este reconocimiento por su capacidad de gestionar sus indicadores de calidad y rendimiento a través del sistema de PIMED de UCI adultos, contribuyendo a mejorar la calidad de la medicina intensiva y la seguridad del paciente en Colombia. Y esperamos que estas instituciones como pioneras, no solo ellas, sino que muchas unidades podamos entrar a este pues a todo esto que se llama el registro médico colombiano, que podamos comparar y obviamente cuando nos comparamos y medimos, pues obviamente tenemos mejores resultados. Y pues a la Fundación Cardio Infantil y la Cardio y al Hospital Serena del Mar, felicitaciones por esta gestión hospitalaria. Muchas gracias, Vladimir. Bueno, yo creo que podemos. Ay, felicitaciones de nuevo, Diana, Fabio.
Yo creo que podemos seguir las presentaciones y al final tendremos la discusión. Va a hablar ahora la doctora Diana Borrell. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un honor para mí compartir la experiencia de la gestión de los recursos en la unidad de cuidados intensivos apoyado en la herramienta de PIMEC. Agradezco el reconocimiento expresado previamente desde PIMEC y la Asociación de Cuidado Intensivo. Desde las sociedades científicas, incluyendo la ANSI y la Federación Mundial de Cuidado Intensivo, tenemos como objetivo promover los más altos estándares de calidad en la atención de medicina crítica. Y vemos cómo en este mapa se reflejan las diferentes unidades de cuidado intensivo que hacen parte en el mundo de la Federación Mundial y que están alineando esfuerzos para lograr estos estándares de calidad. Recordemos que la unidad de cuidados intensivos no es solo infraestructura, tecnología o personal capacitado para el manejo y el soporte vital de pacientes en condiciones críticas hasta lograr su recuperación. Está formada por un conjunto de pilares como la infraestructura, la tecnología, el recurso humano y los servicios intensivos, pero también un pilar muy importante como lo es la educación, la investigación y la calidad. Y a través de sistemas de información y de sistemas de gestión de datos como lo es EPIMED, podemos lograr este objetivo. Tradicionalmente, las unidades de cuidado intensivo se pueden clasificar de acuerdo a la disponibilidad de recursos tecnológicos en diferentes niveles. Nivel 1, aquella donde podemos brindar un monitoreo continuo y un manejo farmacológico y soporte a complicaciones menores. O un nivel 2, donde ingresamos a pacientes con disfunción de órganos para proporcionar un soporte cardiovascular, respiratorio, hemodinámico. Pero aquellas unidades de nivel 3 serán las unidades que tienen la capacidad de manejar pacientes con disfunción multiorgánica, con potencial riesgo de muerte, ¿sí? Y que cuenta con todos los recursos. Ahora bien, hoy por hoy podemos dividir o clasificar nuestras unidades de cuidado intensivo según la naturaleza de la población atendida en unidades polivalentes o unidades específicas y somos llamados a aquellas unidades con un número importante de camas a especializar el cuidado y a distribuir mejor los recursos a través de las unidades especializadas, como UCI neurocrítica, respiratoria, cardiovascular, por ejemplo. Quiero mencionar que al integrar los recursos y algunos indicadores como la tasa de mortalidad estandarizada, podremos clasificar y estamos llamados a clasificar a nuestras unidades de cuidado intensivo en UCI eficientes. Y ya veremos cómo llegamos a esta terminología. Quiero decir que de la misma forma como intentamos a través de la tecnología, del monitoreo, del uso de datos, establecer perfiles hemodinámicos de nuestros pacientes a través de cuidado intensivo, vamos a lograr clasificar nuestras unidades en UCI eficientes. Y en esta figura observamos indicadores en cuidado intensivo utilizados en diferentes regiones del mundo. En este metaanálisis, por ejemplo, los clasifican en indicadores específicos, indicadores globales, indicadores para UCIs polivalentes o para UCIs especializadas y además indicadores de estructura, proceso y resultados. Es amplia la lista, ¿sí? Pero lo importante es ingresar todos estos indicadores y todos estos datos en diferentes registros. Y estos son unos ejemplos de registros a nivel mundial, por ejemplo, el registro Australia y Nueva Zelanda, donde se ingresa toda la información de las diferentes unidades de cuidado intensivo, ¿sí? Y posteriormente esta información es utilizada para evaluar la calidad, inclusive para auditoría en las diferentes unidades. Muy bien lo expresó quien me antecede, el registro de EPIME, que en el año 2024 cumplió 15 años. Sin embargo, en el año 2017 realizaron esta publicación para compartir con ustedes algunos de los datos que hacen parte de este registro y que van a ser útil para
perfilar nuestros pacientes, para conocer el perfil de nuestros pacientes y diferentes desenlaces. Entonces, en el momento del ingreso, pues datos demográficos, datos de la admisión en general relacionados con el diagnóstico, que puede ser médico o puede ser quirúrgico, y en relación a los datos clínicos de laboratorio y también arrojados a partir de los gases arteriales. Y me detengo un poco sin dar tantos detalles en relación a esta publicación que fue la compartida previamente, para resaltar cuáles deben ser los objetivos de un registro y de una base de datos en un cuidado intensivo. Y básicamente será útil para la vigilancia de enfermedades emergentes, para realizar la evaluación y el análisis comparativo del desempeño de las diferentes unidades de cuidado intensivo que registran sus datos en EPIME, y de esta manera instaurar proyectos de mejora de la calidad y también para fines de investigación clínica. Es así como, a partir de la publicación mencionada, a diciembre 2023, sí, en EPIME, en Brasil, se registraron más de 23.000 camas de más de 1.700 UCIs. Y bueno, acá observamos la distribución por países. Entendemos que para este año ha cambiado y ha aumentado el número de unidades de cuidado intensivo en Colombia, alrededor de 42 unidades. A diciembre 2023 lo eran 19, y esto pues nos ha permitido realizar esa comparación de indicadores entre las diferentes regiones. Son muchos los hospitales, como vemos en esta imagen, que registran hoy por hoy sus datos en EPIME. Hospitales de Colombia, como Fundación Santa Fe, La Cardio; hospitales de Brasil, como el Hospital Sírio-Libanés, el Hospital Albert Einstein, que son referentes en cuidado intensivo para nosotros. ¿Qué pretendo entonces en estos minutos? Compartir con ustedes dos aspectos de la gestión estratégica que nos ha permitido llevar a cabo durante estos 2 años de funcionamiento con la herramienta EPIME en la unidad en la cual me desempeño. Y algunos datos serán de gestión de recursos y otros datos serán de gestión de resultados. Les presento el Hospital Serena del Mar. Este es un hospital operado por Fundación Santa Fe de Bogotá y que tiene como objetivo brindar una atención de alta calidad, sí, centrada en la persona, con la más alta calidad ética y científica, y pues disponiendo de la tecnología necesaria para hacerlo. Se encuentra ubicado en la zona norte de Cartagena y esto nos permite estratégicamente brindar salud no solo a los cartageneros, también extender esta atención a América Latina, América Central, a la cuenca del Caribe y, por qué no, al sureste de Estados Unidos. Y además, como ciudad turística, recibimos pacientes turistas de forma frecuente, que hoy por hoy cuenta con más de 5.000 metros de área construida y 158 camas, 22 camas de cuidado intensivo. En relación a la gestión de recursos, teniendo en cuenta la estructura y la capacidad nuestra, y señalando en la región inferior de la diapositiva los referentes en Estados Unidos y en Europa, la relación de cama-hospital es aproximadamente en Europa de 5 al 10% de las camas del hospital deben corresponder a camas de cuidado intensivo. En Estados Unidos observamos cómo este porcentaje puede ser mayor al 10%. En estos momentos, nosotros contamos con 22 camas, divididas funcionalmente, la organización funcional en 3 unidades: la unidad de cuidados intensivos, quirúrgica, médica, y la unidad de cuidados intermedios. En la unidad de cuidados intensivos quirúrgica tenemos 7 camas disponibles para la unidad de quemados. EPIME también nos permite mejorar la comprensión del perfil de nuestros pacientes, y de esta forma, desde septiembre 2022 hasta junio del presente año, sí pude extraer los siguientes datos que quiero compartir con ustedes, porque serán los datos que obtendremos a partir del registro colombiano de UCIs que registre sus datos en EPIME. Entonces, nuestra población tuvo una mediana durante este periodo, un promedio de edad de 57 años, con predominio del sexo masculino, y reconocemos las principales comorbilidades, como son la hipertensión y la diabetes, entre nuestros pacientes. Es importante saber que, dependiendo del adecuado registro de datos,
Así tendremos una adecuada integridad de los datos, siendo muy bueno y siendo óptimo cuando estos valores, estos datos son registrados más del 95%. Conociendo el perfil de nuestros pacientes, podemos clasificar y aquí observamos la tendencia de los diagnósticos de ingreso a UCI entre diagnósticos médicos en amarillo o diagnósticos quirúrgicos en verde. Tanto cirugías programadas como cirugías emergentes en naranja. Asimismo, podemos clasificar las diferentes patologías o agruparlas en sistemas neurológico, cardiovascular, trauma, gastrointestinal. Y conocer el perfil de nuestros pacientes en nuestra unidad, la principal patología es la cardiovascular, seguida de la sepsis neurológica y el trauma, el poltrauma. Estos datos los podemos comparar con publicaciones en esta encuesta de las prácticas en cuidado intensivo al año 2020. Observamos cómo la sepsis, las fallas respiratorias, son de las patologías más frecuentes en las unidades de cuidado intensivo a nivel mundial. Pero avanzando en la gestión de recursos, encontramos también el soporte vital y sabemos que estos son los principales soportes, tanto el ventilatorio, el cardíaco, el renal, que nuestros pacientes pueden requerir mientras se resuelve la enfermedad crítica y vemos cómo a través de EPIMED podemos registrar cuáles son los recursos que utilizamos para la atención de este paciente. Asimismo, con los datos de las primeras 24 horas podemos establecer los diferentes scores. En este momento utilizamos el SOFA y el score SAS3 y podemos identificar de esta forma cuál es la mortalidad predicha de nuestros pacientes. Quiero ilustrar un ejemplo, no solamente conoceremos el porcentaje, sino cuál ha sido la tendencia en el caso del soporte respiratorio que han requerido nuestros pacientes. Observamos, por ejemplo, en el periodo de febrero del año anterior, un pico de ventilación mecánica invasiva. Soporte cardiovascular, soporte neurológico, entre otros soportes. Y para finalizar, compartir con ustedes algunos datos de la gestión de resultados. Y cuando hablamos de resultados, uno de los resultados es la ocupación en cuidado intensivo y la referencia que comparto en la diapositiva nos describe que la ocupación ideal en una unidad de cuidados intensivos debe ser alrededor del 75%. ¿Por qué? Porque nos permite dar respuesta a las emergencias que se presenten en la institución y nos evita las de altas prematuras de la unidad de cuidados intensivos. Es importante evaluar el flujo de pacientes, lo cual también nos lo permite EPIMED, porque pues esto también dependerá de una gestión realizada por el área de referencia. En esta figura observamos no solo la ocupación entre los diferentes periodos, en este caso trimestral, sino también en la línea azul observamos la duración de la estancia en cuidado intensivo. Hay datos que nos indican a partir de esta publicación que en promedio la estancia en cuidado intensivo es 5.2 días, pero el rango puede ir de 2 a 21 días y dependiendo de la patología y dependiendo de la condición clínica y la severidad del paciente, esta estancia puede ser variable y con EPIMED también podemos establecer la estancia estandarizada y de esta manera establecer el adecuado uso de recursos. Les comparto la duración de estancia en UCI, la duración de estancia en hospitalización. Nosotros podemos decir que una tercera parte del tiempo de los pacientes que ingresan a la unidad de cuidados intensivos están en la unidad y continúan los cuidados en el área de hospitalización posteriormente. Hacía referencia a la estandarización porque el número absoluto no expresa en realidad el contexto del paciente, pero acá podemos analizar lo que sería la tasa de duración de estancia estandarizada, que es directamente relacionada con el uso de recursos. Esta ha sido la tendencia de nuestra duración en la unidad de cuidados intensivos, pero estandarizada con relación a los diagnósticos y a la severidad de nuestros pacientes. Y podemos revisar inclusive esa estancia teniendo en cuenta los diferentes diagnósticos durante su hospitalización en UCI y en sala general. Ahora bien, estos datos pueden ser correlacionados y pueden ser analizados con las diferentes aseguradoras.
¿sí? Para realmente garantizar que el uso de recursos es el apropiado dependiendo de la severidad y de la complejidad del paciente. Comparto en esta imagen el porcentaje de estancia en cuidado intensivo de 5.2 a partir de la encuesta mundial realizada en el 2020. Ahora, ya casi finalizando, uno de los resultados de la gestión de resultados corresponde a la mortalidad y nos ocurre igual que con la duración de estancia estandarizada. La mortalidad en el periodo que les mencioné fue de 7.5 en la unidad de cuidados intensivos, pero algunos de estos pacientes egresan a hospitalización y en nuestro hospital contamos con un programa de fin de vida, cuidado paliativo, un centro de oncología y hay pacientes que ingresan a la unidad de cuidados intensivos, pero pueden fallecer en el hospital. De tal manera que todos los pacientes que pasan por la unidad de cuidados intensivos son registrados en EPIMED y esta mortalidad hospitalaria es la que tendremos en cuenta para calcular la tasa de mortalidad estandarizada. Veamos en esta figura cuál fue el comportamiento de la mortalidad en cuidado intensivo. En azul oscuro y en azul claro la mortalidad en hospitalización. Recordemos que la mortalidad en cuidado intensivo, según la encuesta mundial, fue del 14%. Con base en lo anterior y observando o reportando la mortalidad observada con relación a la mortalidad predicha, entonces se establece o se calcula la tasa de mortalidad estandarizada, cuya meta es ser inferior a 1. Comparto en estos momentos la tasa de mortalidad estandarizada en el año 2023, pues a través de EPIMED lo podemos registrar de forma anual. Otro aspecto importante es poder comparar nuestros resultados con hospitales privados, con hospitales públicos, con hospitales acreditados. Aquí observamos la tasa de mortalidad a la que me referí minutos antes y el uso de recursos también estandarizado. De tal manera que cuando tenemos el uso de recursos y la mortalidad ambos estandarizados, podemos construir la matriz de eficacia y de esta manera entonces definir las unidades de cuidados intensivos que tienen tanto un buen rendimiento clínico por el adecuado uso de recursos y un adecuado rendimiento clínico y tasa de mortalidad. Vemos entonces cómo la unidad fue catalogada como una UCI eficiente el año 2023, en el año 2023, y acá podemos observar ya cómo nos comparamos con UCI de hospitales públicos, de hospitales privados, hospitales acreditados, y en el percentil inferior 50-25 encontraríamos aquellas unidades catalogadas como UCI Top Performance, una de las unidades del hospital Fundación Santa Fe de Bogotá fue catalogado en esta categoría. En el Hospital Serena del Mar, pensamos que a través del registro de PYME mejoraremos la calidad de nuestras unidades de cuidado intensivo y de esa forma seguiremos brindando salud excepcional para los cartageneros y para los colombianos. Agradezco a todas las personas que me acompañan día a día en esta labor y especialmente a la doctora Jenny Cárdenas, que me motivó a iniciar el registro en PYME. Muchas gracias. Diana, muchas gracias. Excelente presentación, pues y gracias por compartir tus resultados. Están hablando muy bien acá en el chat. Después vamos a seguir con las dudas. Voy a pasar la palabra al doctor Fabio Barón, que va a compartir su experiencia también desde su UCI médica y UCI de trasplantes, lo cual yo estoy muy animada para ver los resultados fantásticos que tiene con la UCI de trasplante. Buenas tardes para todos. Bueno, muchas gracias Amanda y Jorge por la invitación. Voy a compartirles un poco lo que nosotros hacemos y la utilidad que ha tenido para nosotros esta base y cómo probablemente hemos cambiado ciertas intervenciones o ciertos desenlaces a partir de la información que hemos logrado obtener. Nosotros tenemos un proceso largo. Aquí están las dos instituciones, esas dos instituciones que son la Fundación Neumológica y la Fundación Cardioinfantil.
digamos que son las que científicamente lideran estas dos unidades de cuidado intensivo. Tenemos una unidad de cuidado intensivo que es exclusiva de pacientes de trasplante y una unidad médica que se comporta como una unidad polivalente, exceptuando los pacientes cardiovasculares. Yo creo que es muy importante entender cuál es la utilidad de estas bases de datos. Cuando yo quiero medir, qué quiero medir y para qué lo quiero medir y cómo lo voy a aplicar al final a mis pacientes, porque pues en última lo que yo quiero es que los pacientes se puedan beneficiar. No tengo ningún conflicto de interés para esta presentación. Refleja exclusivamente mi opinión frente al tema y no recibo ningún tipo de remuneración. Entonces, ¿cómo funcionamos nosotros en gestión de calidad en la institución? Tenemos estos dos pilares grandes. El primero que es lo que clásicamente hemos hecho, es recoger la información clínica, demográfica, epidemiológica de los pacientes. Esos pacientes cuando ingresan a las unidades de cuidado intensivo obviamente tienen una serie de cálculos y comparaciones con diferentes scores que se han venido estableciendo a través de la literatura, Apache, SAPS, SOFA. Score que nos permiten identificar en primera medida la severidad de la enfermedad que está teniendo nuestro paciente. Segundo, establecer el tipo de intervenciones que puede llegar a requerir, el personal que se requiere para poder darle una atención adecuada a este tipo de pacientes y probablemente un costo que podríamos llegar a tener en función de esos cálculos. Y obviamente, al final, unos desenlaces que puede ser que el paciente salga adelante o que desafortunadamente fallezca y obviamente eso nos da unas tasas de mortalidad que pueden permitirnos compararnos con otro tipo de instituciones para saber cómo estamos haciendo las cosas. Eso desde el punto de vista clínico y diríamos que es la base de todas las decisiones que tomamos en las unidades de cuidado intensivo, pero claramente todas estas intervenciones que hacemos pues van a evaluar la eficiencia con la que utilizamos los recursos disponibles. Cada día, y claro, es claro para todos que los recursos no son infinitos en salud ni en ninguna de las áreas, son finitos y por lo tanto hay que optimizarlos. Y esa eficiencia clínica para poder evaluarla, pues necesita una suma de muchos factores. Y ahora, hay un factor que en general no medimos, como todo esto que he venido mencionando, y es cómo humanizamos la atención de los pacientes, cómo logramos que el paciente y su familia se sientan identificados y participen en el seguimiento y en la atención de sus pacientes. Hemos visto muchas alternativas. Una alternativa en las unidades de cuidado intensivo, abrir las visitas 24 horas para que las familias estén directamente con su paciente, con la persona que desafortunadamente está en la unidad de cuidado intensivo. Y hay muchas otras que los pacientes, si se presenta un código azul, estén durante la atención. Bueno, muchos procesos que han venido tratando de incorporar la familia dentro de la atención de estos pacientes. Y algo que realmente está muy poco desarrollado en el mundo y mucho más en nuestro país es el seguimiento de los pacientes que salen de las unidades de cuidado intensivo. ¿Qué pasa con estos pacientes? Todo lo que esta información que tenemos acá, a través de la medición de todo esto y de la identificación de nuestros pacientes y de la comparación, hoy lo estamos haciendo en la Fundación Cardioinfantil y estamos tomando herramientas y datos para poder mejorar cada uno de estos ítems que les acabo de mencionar. Es muy importante entender que cuando nos comparamos, y como lo mencionaba previamente, yo tengo que evaluar si contra quien me estoy comparando tiene pacientes similares o condiciones clínicas similares a las que tienen mis pacientes, enfermedades que comparten ciertas características. Y eso probablemente nos lo permite el grueso de la información. ¿Cómo le va a mis pacientes y cómo le va al resto de las unidades de cuidado intensivo? Pero hay ciertos tópicos que son difíciles de entender. Es decir, ¿cómo comparo yo una unidad de cuidado intensivo donde exclusivamente llegan los pacientes post-trasplante con mi unidad de cuidado intensivo médica o con mi unidad de cuidado intensivo cardiovascular, aún dentro de la misma institución? Entonces, tener la posibilidad de registros con ese número de pacientes que presentaba Jorge en la presentación inicial, pues esos datos me permiten a mí establecer que esas unidades pioneras que probablemente tienen recursos similares, me dan la opción de compararme y saber qué pasa con mi decisión clínica frente a los diferentes pacientes. Y además de eso, modificar las intervenciones administrativas, las decisiones financieras y obviamente la investigación. Entonces, esto es un poco
Lo que vemos, que lo mostró Diana previamente, en las unidades de cuidado intensivo, contra qué me comparo, cuántas son mis camas. Aquí tenemos dos de las unidades de cuidados intensivos de nuestra institución. Nosotros tenemos un poco más de 120 camas de UCI. Y con las diferentes formas que están registrando, si el hospital es público o privado, si tiene Joint Commission o si tiene una unidad top performance. Pero esto, ¿para qué me sirve? Entonces veamos, por ejemplo, esta tabla, ¿qué me aportó o qué me permitió desarrollar en la atención de mis pacientes? ¿Qué puedo ver aquí? Claramente tengo unidades de cuidado intensivo, que si evalúo la severidad o la complejidad de los pacientes que están ingresando a mi unidad, pues es muchísimo mayor cuando lo comparo frente a los otros grupos de pacientes. Perdona, voy a activar aquí el puntero láser para poderles señalar. Me comparo con las otras unidades de cuidado intensivo, pues tengo una complejidad mayor. Y eso probablemente está explicado en gran parte porque la unidad de cuidado intensivo de trasplantes pues genera un reto muchísimo mayor en complejidad por el tipo de intervenciones. Pero quiero llamar la atención sobre este punto y es la ventilación mecánica. Si yo sumo la ventilación mecánica invasiva y la no invasiva, un poco más del 40%, 41% de mis pacientes están expuestos a esta intervención. Cuando yo lo veo en las otras unidades de cuidado intensivo, pues realmente los porcentajes son muy inferiores. Si yo tengo el 40% de mis pacientes sometidos a este tipo de intervención, obviamente son los riesgos asociados a esta intervención las que me pueden, lo que me puede generar que mi paciente tenga o unos desenlaces clínicos adecuados o que tenga las complicaciones asociadas a la ventilación mecánica. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? Nos lleva a esto. Nos lleva a hacer un programa de seguridad y calidad en ventilación mecánica, donde decidimos tomar tres grupos grandes de actividades, actividades diarias, que ustedes ven ahí lo que contemplamos, las estrategias de ventilación mecánica que utilizamos y las estrategias de rehabilitación. Y todo eso lo agrupamos para tener un indicador único que nos dé la posibilidad que si ese indicador está en verde, estamos bien. Podemos tener la certeza que lo que estamos haciendo en ese 41% de pacientes que tengo en mi unidad, que están con ventilación mecánica, probablemente están cumpliendo todas las intervenciones que hemos desarrollado para garantizar un adecuado trabajo. Y un trabajo que tiene que ser interdisciplinario y que debe partir de unas guías de manejo y una estandarización muy clara sobre qué hacemos en ese grupo de pacientes. Entonces, la información es clave. Si yo logro establecer cuáles son mis pacientes, cuáles son las patologías más frecuentes, pero además de eso, cuáles son los riesgos más grandes que pueden tener mis pacientes, pues puedo desarrollar unas guías, un proceso de estandarización y de educación para mi grupo de trabajo muchísimo más fuerte. Y esto creo que obviamente esta base de datos nos ha aportado muchísimo y pues gastaría aquí horas si les muestro toda la información que podemos obtener, pero quiero tomar el ejemplo de la unidad de cuidado intensivo de trasplantes. Entonces, tengo la posibilidad, si yo me pregunto o clásicamente qué hemos hecho, entonces, oye, ¿dónde hay una unidad de cuidado intensivos en el mundo para saber cómo le va? Una unidad de cuidado intensivo de trasplantes para saber cómo le va y yo me comparo para ver si mis resultados son similares a esa unidad de cuidado intensivo. Es muy difícil obtenerlo, pero aquí yo puedo clasificar los pacientes no solamente por el tipo de unidad, sino también por la enfermedad o por el procedimiento que tiene mi paciente. Y entonces escojo los pacientes que tienen trasplante hepático, trasplante renal y trasplante pulmonar. Y obviamente el número de unidades de cuidado intensivo se reduce de manera dramática, pero tengo un volumen muy importante de pacientes que si ustedes ven, cualquier publicación no logra obtener estos datos y por tanto la comparación se quedaría corta cuando yo pensara hacerla en este grupo específico de pacientes. Y miren aquí la comparación en edad, en los índices de comorbilidad, en los índices de fragilidad o en la severidad de la enfermedad. Entonces yo digo, bueno, pero mis pacientes, ¿será que los estoy trasplantando mucho más enfermos que los pacientes que están trasplantando en las otras unidades? Y entonces hago la comparación por diagnósticos para saber si esa es la explicación de que tenga una complejidad mayor. Y claro, aquí la entiendo porque nosotros no llevamos a ningún paciente de trasplante renal a la unidad de cuidado intensivo a monitorizarlo.
Los pacientes de trasplante renal salen directamente a las salas generales, mientras que si ustedes ven acá, miren los porcentajes que se incluyen de trasplante renal en las otras unidades de cuidado intensivo. Y claramente, si yo tengo solamente trasplantes hepáticos y trasplantes pulmonares, pues obviamente la complejidad va a ser un poco mayor. Y entonces empiezo a compararme en los datos generales, en los datos demográficos, índices de severidad de mis pacientes. Obviamente empiezo a evaluar cuáles son los porcentajes de mortalidad. Entonces, bueno, se me muere qué porcentaje respecto a los otros, a las otras unidades de cuidado intensivo, pero ya reconozco que mi complejidad está dada porque la población es diferente. Y miren que a pesar del número tan amplio de pacientes, no logro tener una homogenización con otra unidad que me pueda comparar de manera directa, porque el número de trasplantes renales es mayor. Y entonces, poder estandarizar el uso de recursos o la mortalidad me facilita asumir esas decisiones. Y miren este dato tan interesante. Entonces, tengo aquí un OR entre 0.64 y 0.87 con un 0.75 que me corrige la complejidad, aunque claramente puedo tener un sesgo sistemático al tener un número tan importante de pacientes con trasplante renal. Pero probablemente, miren que a pesar de que estoy incorporando en mi comparación, mi grupo que control con el que me estoy comparando tiene un grupo de pacientes con una complejidad menor, a través de la tasa de mortalidad estandarizada, yo puedo controlar ese sesgo y evaluar si realmente mi mortalidad está dentro de lo que podría esperar. Es superior o es inferior, en este caso, afortunadamente para los pacientes y para nosotros, es menor y eso me permite entender que probablemente estamos haciendo las cosas bien y que obviamente podemos mejorar y tendríamos que evaluar en qué podemos mejorar. Y cada punto de estos al final nos permite en una matriz de eficacia poder establecer y compararme de manera global con las otras unidades de cuidado intensivo, con los otros hospitales. Y pues hoy en día es claro que en el país existen muchos hospitales universitarios, certificados, pero también es un reto tener un hospital universitario porque hace parte de los residentes y los residentes pueden tomar decisiones o pueden descargarse responsabilidades sobre los residentes y poder entender que a pesar de ser un hospital universitario tengo buenos desenlaces comparado con las otras instituciones, pues obviamente también me permite mantener, desarrollar y crecer sobre esas decisiones. Hay un concepto muy importante, esta es la parte final de mi charla, y es cómo la calidad se debe promover. La calidad tiene un precio, la calidad tiene un valor y un costo. Si yo quiero garantizar que mis unidades de cuidado intensivo cumplan unos altos estándares, pues lo primero que tengo que hacer es invertir en mi recurso humano, invertir en mis programas de calidad, invertir en medir mis desenlaces para poder al final decir definitivamente mis estándares de calidad son lo que quiero que sean. Probablemente no quiero que sean mejores o iguales, sino quiero que sean mis propios estándares que me garanticen que la optimización de los recursos disponibles llevan a que mi eficiencia clínica sea satisfactoria. Y datos como estos al final son los que nos van a permitir, y esperamos que en el sistema de salud lo podamos garantizar, no está fácil, pero pensamos que puede ser, y es que cuando yo pueda demostrar que la calidad de mi atención realmente cumple ciertos estándares, yo tenga un plus adicional en la posibilidad de obtener un ingreso económico mayor, de poder tener la capacidad de reinvertir en mi recurso humano y reinvertir en la forma de medir la calidad. Porque puedo decir que yo tengo unas estancias hospitalarias o unos costos que comparado con los otros grupos de hospitales logro garantizar. Aquí estamos hablando solo de pacientes trasplantados y miren que cuando me comparo con las otras instituciones logro tener una eficiencia clínica adecuada y probablemente tanto en el uso de recursos como en la mortalidad que estoy obteniendo, me puedo sentir tranquilo de que estoy haciendo las cosas mejor. Entonces, les he mostrado dos ejemplos del programa de ventilación mecánica a través de la medición y esto probablemente nos permite además generar investigación y conocimiento nuevo, datos que probablemente no tenemos. Y yo, si estos datos son limitados a dos unidades de cuidado intensivo, a una unidad de cuidado intensivo en trasplante, yo siempre me quiero imaginar qué podríamos hacer cuando pudiésemos unir tantas unidades de cuidado intensivo en nuestro país. Una de las grandes dificultades que nosotros hemos tenido como país es poder hacer trabajo
multicéntricos, porque por diferentes razones, siempre que se han proyectado, se han planteado, no lo hemos podido lograr. Cuando uno piensa, bueno, ¿todo esto a qué me lleva? Empezamos entonces inteligencia artificial, big data, un reto mayor, una complejidad mayor. Pues al final es esto, medir desenlaces a partir de una serie de diagnósticos y complicaciones posibles, que creo yo que más que complicaciones es la identificación de riesgos en ciertas enfermedades y con ciertas intervenciones. Creo que eso claramente lo podemos hacer y esta medición de riesgos y esta medición de indicadores nos permite evaluar el nivel de calidad para que yo pueda, basado en esa calidad, poder establecer un valor adicional o una propuesta de valor. Para terminar, ese análisis detallado de mis resultados comparados con los mejores estándares me puede permitir establecer planes claros de mejoramiento. Por ejemplo, ¿qué tal si yo tengo muy buenos desenlaces clínicos, pero también consumo muchos recursos? ¿Dónde está el problema? ¿Cómo lo voy a solucionar? También me permite establecer mis fortalezas. Para a partir de esas propias fortalezas, poder aprender dentro de las propias instituciones y poder transmitirlo a las otras unidades de cuidado intensivo. Y obviamente esos procesos de mejoramiento, pues son procesos de mejoramiento que van a generar y van a impactar en calidad. Ahora, esto es muy interesante siempre y cuando tengamos un compromiso institucional. Las directivas de la institución deben comprometerse en el soporte y en el apoyo a todo este tipo de intervenciones porque no es fácil. Necesitamos recursos, necesitamos personal, pero cuando lo analizamos y ya nosotros que llevamos ya un poco más de un año ya en todos estos datos, ya podemos ver hacia atrás y ver los beneficios y la forma como hemos modificado ciertas intervenciones. Y todas esas mejores prácticas de calidad, pues obviamente van en promesas de valor institucional, nuevamente de calidad. Y hay que llevar a que el sistema reconozca la calidad. No puede ser que yo invierto en mi recurso humano, invierto en capacitar mi personal de calidad y yo tenga las mismas posibilidades o alternativas de desarrollo de que una institución que no lo hace. Ahora, yo creo que dándole alcance al título de mi presentación, ¿cuál es el mayor impacto del benchmarking? Yo creo que es que definitivamente en salud se impacta de manera positiva el bienestar de nuestros pacientes y mejora esos desenlaces clínicos. Muchas gracias. Excelente, doctor Fabio Barón. Mil gracias. Yo voy a pedir a los conferencistas que prendan sus cámaras y pues iniciar las preguntas a quien quiera saber un poco más sobre los tres temas que abordamos o tiene preguntas sobre el registro nacional, pues lo que quieran. Y si quieren prender la cámara, por favor, bienvenidos para hacer la pregunta en vivo para los tres conferencistas. Tengo una pregunta. Buenas noches a todos. Gracias a todos los conferencistas por la excelente charla. Doctor Barón, felicidades por sus resultados. Son increíbles. Conozco, porque yo fui residente ahí en su unidad y conozco la calidad del servicio increíble que tiene en la cardioinfantil y en la unidad neumológica. Felicidades por esos datos impresionantes. Jorge Salud, lo conozco hace poco, pero pues hemos desarrollado una amistad profunda. Muchas gracias por su presentación. Y Diana, también pues estamos trabajando en un proyecto de investigación que pues precisamente es a lo que va mi pregunta y es, yo quisiera llevar la pregunta al estudio observacional prospectivo multicéntrico que Fabio habló y cuál sería la forma óptima de utilizar la herramienta de EpiMed para poder llevar a cabo este estudio. Entonces, ¿a qué me refiero? Yo me hago la pregunta de investigación. Entonces, por ejemplo, imaginemos que la pregunta de investigación es: yo quiero hacer ultrasonido del diafragma para poder titular la presión soporte en pacientes con insuficiencia respiratoria. Pero esas preguntas de los desenlaces no están en el cuestionario de EpiMed, ¿sí? Entonces, ¿tengo que hacer otro cuestionario o EpiMed
¿Eso es un estudio embebido o esa parte no me queda clara? Entonces me gustaría, por favor, si alguien hago la pregunta específica con diafragma, porque sé que Fabio ha trabajado o ha publicado ya con diafragma, y tal vez me puedan explicar un poco cómo funcionaría esta herramienta para una pregunta. No tiene que ser solamente diafragma, puede ser cualquier pregunta de investigación, ¿no? Muchas gracias. No sé si Jorge quiere responder o le digo ¿Todo cuál bien? sería mi alternativa. Pues empezar. Gracias. A ver, yo creo que hay dos cosas súper importantes y puedo decir que yo creo que no estoy usando Epimed en el 100% de su potenciación, porque es muy complejo. Necesita uno tiempo para poder dedicarle y educarse en la utilización de la herramienta. En la medida que yo he necesitado, cuando he tenido la necesidad de obtener información, me he educado y me he formado en cómo obtenerla. Y afortunadamente, pues siempre han estado muy dispuestos para hacerlo. ¿Qué he aprendido? Yo creo que hay información, claro, cuando uno quiere hacer una investigación observacional prospectiva, yo creo que Epimed sí se lo permite. En general, con los desenlaces que nos da una investigación de estas características. Claro, ahí. Si yo quiero hacer un ECA o si quiero hacer un estudio clínico controlado con un tipo de desenlaces específicos, va a ser muy complejo y probablemente esta es una herramienta que ayudará en cierta recopilación de información, pero no podrá ser la herramienta base de la cual yo pretenda hacer los análisis estadísticos y los resultados. Sin embargo, yo creo que en los estudios observacionales sí lo podemos hacer basados en que podemos filtrar desde diagnósticos hasta intervenciones. Jorge seguro es mucho más experto que yo, él la desarrolló, pero lo que yo he podido obtener es que, y tomo el ejemplo de los pacientes trasplantados que les mostraba, yo puedo determinar cuántos pacientes se han trasplantado de pulmón, cuántos hay en la base de datos, cuántos han sido uni y cuántos han sido bipulmonares, cuál ha sido la sobrevida de ese grupo general, no de manera individual, pero sí de manera global de ese grupo de pacientes, cómo se comportó la tasa de mortalidad estandarizada, cómo se comportó el uso de recursos. Es decir, yo pienso que para los estudios prospectivos y específicamente para lo que tú preguntabas respecto a la base general del estudio observacional, lo podría utilizar. Cuando ya uno habla de intervenciones puntuales como la medición de a través de cuál es el soporte o la presión que yo debo dar en función de el trabajo diafragmático, pues tengo ya medidas muy específicas que creo que ahí se queda corta y probablemente será el desarrollo futuro. Hay algunas cosas que no tenemos y que preguntamos, por ejemplo, oye, quiero saber en pacientes con infecciones si los pacientes son multirrogoresistentes por X o Y vía, esos pacientes tienen mayor o menor mortalidad en la base de datos, que algunas publicaciones que hemos hecho y no lo encontramos aún, dice, estamos haciéndolo. Bueno, entonces esas cosas ahí probablemente se limitarán. Yo creo que de manera general, descriptiva, observacional, esta es una herramienta que nos podría dar muchas, muchas bases. Y aprovecho para hacer una medio cuña. Hemos intentado hacer unos tres o cuatro estudios a nivel nacional y todos hemos fracasado. Hemos fracasado y siempre hemos terminado las mismas tres y cuatro unidades de cuidado intensivo recogiendo la información y haciendo la publicación de las mismas tres o cuatro unidades de cuidado intensivo por muchas razones, por muchas. Porque puede no existir el interés, porque pueden haber celos profesionales, porque puede haber, digamos, dificultades en la recolección de la información. Yo creo que una base de datos nacional nos abre una puerta enorme, no solamente para el estudio per se, sino para poder capturar los pacientes y quienes puedan realmente tener el interés en desarrollar este tipo de investigaciones. Muchas gracias. Sí, pensaría en relación a la pregunta que usted nos realiza, doctor Carlos, que va a ser útil y podemos filtrar, realizar una búsqueda de pacientes que han estado en la unidad en periodos específicos, conocer sus características demográficas, el perfil de diagnósticos, los desenlaces, el soporte que han recibido, pero variables específicas de un estudio. Como tal, no hasta el momento no lo podemos realizar. Específicamente en el ejemplo que usted señala, como mediciones a través de ultrasonografía, la cabecera de la cama, pues son datos que no tenemos la posibilidad de registrar en EPIMED.
Pero sí podemos garantizar que los pacientes que ingresan a la UCI no se pierdan y a ellos poder aplicarle los criterios de inclusión criterios de exclusión y de esa manera pues iniciar los diferentes estudios. Gracias, Diana. Pero creo que Jorge ya nos puede contar también cómo podríamos desarrollar un estudio No te sin quedes, Charan, exactamente por acá. Me han dicho que por aquí otras vamos. variables clínicas presentes en la base, en la herramienta estandarizada. Sí. Gracias, Amanda. Entonces voy a intentar explicar utilizando algunos ejemplos que ya tenemos de estudios que fueron realizados en Brasil utilizando el IPMED. El más sencillo, pero que tiene valor, seguramente, son los estudios, como hicieron Fabio y Diana, que utilizan solamente los datos que están en el primer. Este es lo más sencillo. Este no quiere decir que es un estudio más menor, porque hay estudios como este que publicamos en Lancet Respiratory Medicine. No es porque tiene una base de datos sencilla que no puede hacer una gran publicación si tiene una buena pregunta y si tiene una muestra que es razonable. Entonces, en Brasil lo que vimos es que hay mucha gente que hace los estudios con su de único centro o multicéntrico solamente con los datos de IPMED. Este es lo más sencillo que se puede hacer. Pero, ¿cómo expandir esto para otros diseños de estudio o para complementar los datos? Entonces, la primera cosa es, voy a utilizar un ejemplo real. Y a través de BRICNET, la red de investigación brasilera, hicimos un trial que tenía una intervención importante por paciente, clínica, etc. Cuando hicimos el primer cálculo de la muestra, imaginamos 9.000 pacientes, porque utilizamos los datos de los estudios que estaban publicados de Canadá y de Europa. Pero cuando fuimos a la base de datos de IPMED para hacer los cálculos basados en el perfil de pacientes de Brasil, vimos que tendrían que ser 13.000. Entonces imaginé randomizar 9.000 pacientes para al final llegar a la conclusión que estaba underpowered. Entonces tener los datos también para este soporte del diseño del estudio es algo que un registro nacional puede ayudar muchísimo. Un segundo punto, directamente en la ejecución de los estudios, es cuando, por ejemplo, en los estudios de orquesta, no tenemos datos, es un estudio fundamentalmente basado en organización y proceso de cuidado, pero no tenemos uno único dato de proceso de cuidado de pacientes, porque sería muy, muy difícil para 218 UCIs tener los datos para 800.000 pacientes para 10 años. Entonces lo que hicimos como surveys puntuales a cada año que evaluaban a nivel hospitalario y de la unidad cómo eran los procesos de cuidado y mezclamos esto en un análisis multinivel jerárquica con los datos de pacientes. Entonces fuimos creativos desde el punto, pero robusto desde el punto de vista estadístico. Y utilizamos datos de fuentes distintas sin la necesidad de recoger datos de 800.000 pacientes todos los días de su estancia en la UCI. Otro ejemplo es en un estudio que se llama Impacto, que está ahora en su quinto año. Es un estudio con 50 hospitales en Brasil, y que evalúa solamente aspectos ligados a multiresistencia. Hay estudios de costo-efectividad, hay estudios de randomizados, de intervención, de baños con clorexidina, etc. Hay una serie de estudios y estudios epidemiológicos. Pero no tenemos estos datos en el IPMED. Entonces, ¿para qué sirve el IPMED para este estudio? Bueno, para que durante 5 años en 50 UCI sea posible que todo el core data sea recogido de forma en la rutina de la UCI sin la necesidad de un doble trabajo de recoger estos datos. Y para este estudio, entonces, para cada uno de estos estudios, costo-efectividad, de
los trials, etcétera, se hizo un formulario muy sencillo en REDCap que después se mezcla con los datos extraídos de EpiMed. En este tema, la función de EpiMed no es de tenerlo todos los datos dentro del sistema, pero sí de disminuir el trabajo o evitar el doble trabajo en un trial. Porque muchas veces vemos en las UCI que están muy involucrados en la investigación, por veces tiene 5 o 10 estudios al mismo tiempo y hay los mismos datos en los colectados 5 o 10 veces, de la mortalidad, de la comorbilidad, de la estancia en la UCI, etc. Y solamente los datos específicos del estudio deberían ser recogidos en este caso. Es eso, Jorge, gracias. Yo creo que esa es la respuesta que estaba buscando. Es la necesidad de tener una base de datos alterna, pero mucho menor que la que sería si tuviera que recoger todos los datos. Es eso. Muchas gracias. Creo que Leonardo está pidiendo la palabra. Síguelo. Leonardo ha sido dentro del grupo del Registro Nacional también súper importante para el desarrollo del registro en conjunto con el doctor Juan San Juan de Cartagena también, el doctor Francisco Molina del Comité de Investigación y los doctores Manuel Garay en la vicepresidencia, el doctor Vladimir Gil. Pues Síguelo. muchas gracias, doctora Borredo, doctor Barón, Jorge, excelentes presentaciones. Primero, felicitaciones, porque estos resultados demuestran que la innovación y la tecnología es importante, especialmente en el campo de cuidado intensivo. Yo quería orientar dos preguntas. La doctora Borredo hablaba un poco acerca del recurso tecnológico y del recurso, pues, de personal. Entonces, quería abrir esas preguntas a quien quiera responderlas, y es desde la experiencia de ustedes tres, ¿cómo ha sido la adaptación del equipo médico en sus unidades al uso de EpiMed, especialmente en temas de recurso de ese personal? ¿Y qué desafíos han encontrado en la implementación a nivel del personal dentro de la unidad para usar esta herramienta? Esa sería la primera pregunta. La segunda va un poco hacia la contribución a la innovación. Si bien hemos sabido que EpiMed es un catalizador de innovación en los pacientes críticos, ¿qué áreas creen ustedes que aún se puede mejorar, sobre todo a nivel tecnológico o integración de datos? Y aquí le adiciono, ¿cómo les ha ido con los de tecnología en sus instituciones? ¿Cómo ha sido esa adaptación con TI, con biomédica, al implementar esto? Y una tercera pregunta, si bien muy descriptivos en sus datos, ¿cómo van en el tema de aplicación de modelos predictivos y de machine learning en sus unidades? Esas serían mis preguntas. Bueno, yo quisiera iniciar con la primera pregunta, mencionando que hemos contado con el apoyo de TI para lograr una integración de datos. La gran mayoría de datos son datos demográficos, datos de ingreso del paciente, el egreso del paciente, pero aún hay datos clínicos que deben ser ingresados por la persona designada y entrenada para ello en la institución. Lo hemos logrado pues con el apoyo administrativo, tal como menciona el doctor Fabio Barón, que se requiere en la institución para garantizar pues un horario específico para la persona designada, en este caso, una enfermera o un auxiliar de enfermería, quien participa inclusive de la ronda médica, tiene acceso a la historia clínica y puede ingresar la totalidad de los datos para garantizar esa integridad que sea mayor del 95% de los datos. Eso inicialmente. El otro comentario va dirigido a que hay muchas herramientas dentro de EpiMed
que quizás no todas las unidades de cuidado intensivo que registran sus datos a EPIMEC están utilizando actualmente. Y dentro de estas herramientas está todo lo relacionado con la prevención de infecciones asociadas a la atención sanitaria, está todo lo relacionado con los eventos adversos o los eventos de riesgo dentro de la unidad de cuidados intensivos. ¿Qué estamos tratando de realizar en el Hospital Serena del Mar? Integrar el mayor número de datos posibles de la historia clínica a EPIMED para que estos datos pasen automáticamente y de esta forma se reduzca el número de datos que se deben ingresar de forma virtual. Pero nuestro objetivo será entonces, a través de EPIMED, también conocer todo lo relacionado con infecciones asociadas a la atención sanitaria y los eventos adversos. Ese era, pues, mi comentario. Podemos darle la palabra a los conferencistas para seguir profundizando en la primera pregunta, si así lo desean. Sí, yo creo que hay una palabra de moda que es la interoperabilidad. Siempre que sale alguna tecnología, yo creo que siempre hay una palabra que se vuelve clave. Entonces, mejoramiento continuo cuando hablamos de calidad y ahora es interoperabilidad. Yo creo que de alguna manera tenemos que evolucionar a que la forma digamos, la fuente de información sea única, porque existen tantos registros que tenemos en las instituciones que en ocasiones se vuelve esa la principal barrera para poder cumplir. Nosotros hemos sido juiciosos, nosotros tenemos el 100% de cumplimiento en la incorporación de pacientes a través de procesos de asignación del recurso humano que nos permite cumplir digamos, ese requisito. Yo creo que la innovación siempre hay una tendencia a verla como innovación tecnología. Yo creo que innovación va mucho también en conocimiento. Ese programa que les mostré a ustedes es fruto de la información que tenemos, de la identificación de un riesgo surge un programa, innovamos un programa que tiene aplicabilidad en nuestras unidades de cuidado intensivo y que probablemente puede ser muy aplicable en otras también, pero que surge de una necesidad que identificamos. Y creo que es fundamental todo esto para identificar opciones de investigación y de machine learning. Nosotros mandamos un proyecto interesante de ventilación mecánica fundamentado en lo que teníamos en EPIMED, nos lo rechazaron la semana pasada, entonces pues vamos a volver a tratar de ajustar todas las 2.000 observaciones que nos hicieron los evaluadores y, bueno, y volver a intentarlo, que esa es la evolución normal de muchas de estas publicaciones. Yo creo que si se tiene una buena fuente de información, lo importante es saber qué hacer con ella. Entonces, es en investigación, la pregunta de investigación va a permitir desarrollar X o Y proyecto. Si es a nivel de tecnología, pues obviamente con el soporte. Nosotros puedo reconocer el gran trabajo que hacen las personas de las diferentes áreas, logística, tecnología, en nuestra institución y realmente nosotros no tenemos ninguna dificultad, ninguna, con las diferentes áreas que participan en el desarrollo de este registro. Jorge, ¿quieres complementar algo? Sí, pero fue en un camino un poco distinto, Leonardo, si no te molesta. Creo que me gustó mucho lo que dice Fabio en términos de lo que es la innovación. Entonces, la innovación muchas veces es la innovación de los procesos en una unidad. Y por veces la tecnología es el que puede ser también innovante, es el catalizador del cambio de los procesos en la UCI. Entonces creo que hay innovación de los dos lados. En este aspecto, creo que uno de los desafíos importantes de la implementación, seguramente que hay desafíos en la fuente de datos, hay desafíos en la interoperabilidad. Uno de los desafíos es tener la gente involucrada en los procesos, sea para la supervisión de los datos para garantizar su calidad, mismo si viene de la interoperabilidad, porque la interoperabilidad va a buscar los datos que no están en la historia clínica y puede venir datos que no están muy bien, pero sobre todo para la acción, para transformar los datos en una acción que cambie los desenlaces de los pacientes. Y para esto creo que es muy importante elegir personas clave en las unidades, que una va a supervisionar la calidad de los datos, la otra va a traer
comprender mejor los datos de cómo utilizarlo y otras, y este creo es el punto más importante, traer los datos para la discusión médica. Este es un punto importante. Entonces, por ejemplo, cuando hablaste de innovación, hace muchos, muchos años, estaba en la primera, segunda versión del primer, tal vez 2008 y 2009, tal vez, y yo tenía la aplicación en un app, la aplicación del checklist. Y lo que hacía era utilizar en el Rounds todos los días, pero no lo hacía solamente el checklist de una manera que es muy fastidiosa, muy, muy dura para el día a día, que no hay interés. Pero llegaba y preguntaba todo. Era el tipo que iba a molestar los residentes, ¿eh? Y preguntaba, ¿cuánto por ciento de los pacientes neuroquirúrgicos acá hacen la tromboprofilaxia? Y todos decían, ¿no? 90%, 95%. Y dicen, los últimos 3 meses, porque acá están los datos, fueron 68%. Entonces, vamos al checklist. ¿Cuál es el problema de este paciente? Y todos los días hacía algo así, o por lo menos 3, 4 veces por semana, para que los datos fueran el punto de sensibilización de los residentes para el cambio. ¿Sí? Entonces creo que también hay una puente entre los datos y los pacientes que pasa por el staff de la UCI. Y este es un tipo de innovación, utilizar los datos en el día a día. Y estos datos son hoy, con los registros, con el primer de todo, muy ampliamente disponibles, ¿no? Y seguramente no, nos hace pensar mucho en la diferencia entre lo que pensamos que hacemos y lo que hacemos en el mundo real. Muchas gracias, Jorge. Eso me lleva a preguntar, y yo creo que pues vamos a ir a terminar en los siguientes 3 minutos. Es que mucho se habla en el tiempo que invertimos para recolectar los datos, pero ¿cuántos seres se han ahorrado en tener los datos disponibles todos los días para las tomas de decisiones diarias o cuando la doctora Lucía Taboada pregunta sobre algo como ese grupo de pacientes que Jorge mencionó ahora? O cuando el doctor Sendales también pregunta algo y tienen rápidamente las gráficas y los dashboards y las tablas comparativas en la mano. Entonces, se ahorra mucho tiempo en estar 2 semanas preparando tablas de Excel para sus presentaciones también, ¿cierto? Sí, inclusive se viene realizando una gestión hospitalaria que nos permite pues, incluso conocer el perfil dependiendo de las diferentes aseguradoras. Y esta información termina siendo útil para ellas porque determinan en qué aspectos deben trabajar desde la prevención para pues, impactar positivamente en los pacientes que requieren internación posterior. Entonces, sí son datos que se pueden obtener fácil y rápidamente. Perfecto. Y por último, pues yo voy a pasar la palabra a mí y hacer una preguntita solo. Sobre eso tiene mucho que ver con que Leonardo ha preguntado sobre la evolución de la inteligencia artificial, del machine learning, y sobre cómo los índices prognósticos tradicionales, SAPS-3, Apache, se han descalibrado algo con la evolución de la medicina crítica y con los años. Entonces, ¿cómo especialmente Jorge nos puede contar un poco cómo herramientas predictivas de mortalidad o de tiempo o de utilización de recursos basadas en Machine Learning, cómo eso ha dividido esos dos aspectos? Bueno, voy a empezar también repitiendo un poco lo que Fabio dice, siempre que hay algo nuevo, buscamos un término y ahora es Machine Learning. Entonces, todo es Machine Learning. Y eso, tengo mis biases porque trabajo mucho con esto, claro, pero reconozco que la primera cosa es que ni siempre. Bueno, Machine Learning, los diferentes métodos, clúster, diferentes métodos de análisis en inteligencia artificial son solamente métodos. Entonces, siempre que trabajamos con las análisis,
hacemos las análisis por la nueva metodología, pero también por la tradicional y la comparamos, porque nada impide que la manera tradicional de análisis de estadística sea superior a lo que hacemos con Machine Learning. Pero en los últimos estudios, en los últimos algoritmos que desarrollamos, lo que pasó, de hecho, fue que este fue superior al modelo tradicional. Específicamente sobre SAPS-3, Apache 4, los scores de mortalidad, bueno, normal reconocernos que estos fueron desarrollados en 2003, publicados en 2005-2006, entonces tenemos como 20 años de su desarrollo. En 20 años mudaron los cuidados intensivos, mudaron los pacientes, mudaron las terapias. Por tanto, los scores no pueden tener el mismo performance que tenía hace 20 años cuando desarrollado. Un otro punto es que la expansión geográfica de utilización de estos scores también probablemente cambió un poco su calibración porque los sistemas de salud son distintos. Entonces, después de 20 años, es natural que se busque recalibrar los scores. Entonces, hay la manera tradicional de hacerlo, customización. Entonces se hace una customización en primer nivel, segundo nivel, pero muchas veces, después de hacerla, esos scores siguen sin tener una buena calibración. Lo que pasó hace 20 años con SAPS 2 y con Apache 3 fue que después de sucesivas customizaciones no tenían buena calibración y desarrollaron SAPS 3. Pero ahora, después de 20 años, nosotros nos preguntamos si debemos seguir el mismo camino de hace 20 años. Hoy tenemos mucha ciencia de datos muy bien desarrollada y, por tanto, lo que hicimos fue seguir el camino de, sí, testear el modelo tradicional, pero empezar el desarrollo de modelos con bases de datos muy grandes cuando dice de 900, 1.000, 1.000.000 de pacientes y utilizando técnicas de machine learning, de análisis de clúster. Y con esto vimos que tanto para los modelos de estimativa de mortalidad, pero también los modelos para estimativa de estancia en la UCI, de reingresos, todo lo que testeamos hasta ahora, la performance es mejor que los modelos tradicionales. Este es en parte porque estamos utilizando una base de datos contemporánea muy grande. Y en parte también porque hay una tecnología y metodología nueva que de hecho es muy eficiente. Entonces, no estoy seguro que siempre sea necesario reemplazar solamente para decir que es Machine Learning, pero creo que para este que tiene como 20 años y que hoy ya miramos que no tiene el mismo desempeño, buscar nuevas soluciones es el camino. Siempre. Un punto importante es que seguir toda la metodología. Hoy, hace 5 años, esta metodología no estaba publicada, pero hoy tienen muchas publicaciones de buenas prácticas de desarrollo y validación de modelos predictivos con Machine Learning. Y si seguimos esto, siempre, ni siempre tendremos el mejor resultado, pero tendremos la condición de evaluar si este modelo de hecho es el modelo que debe ser aplicado en nuestras unidades porque es robusto suficiente. Perfecto, creo que vamos, muchas gracias Jorge, creo que vamos finalizando acá. Por favor, cualquier otra duda puede escribir a nosotros a través de la AMSI. La página web del proyecto es ucicolombianas.com. Acá pues les espero los contactos para los futuros participantes del Registro Nacional. Ahí Alejandro puso en el chat la página web del proyecto. Y muchas gracias a los conferencistas, gracias por todo el personal de la Junta Directiva, Vladimir, Manuel, todos de la Junta Directiva y al grupo del Registro Nacional. Pues hasta la siguiente actividad. Feliz noche a todos. Muchas gracias. Gracias, buenas noches para todos. Buenas noches.